un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer. Dios va a hacer. Buenas tardes y bienvenidos todos a este su programa Algo Dios va a hacer. Estamos felices, la verdad, de tenerles con nosotros un jueves más. Este es el encuentro que Dios dispone para que podamos escudriñar juntos las Escrituras. Ya saben que mi nombre es Roberto Hernández, soy el conductor del programa y como siempre vamos a querer dar una perspectiva bíblica a los temas que son de actualidad. Y como no, hoy vamos a hablar de un tema pues sumamente actual y el título que hemos puesto al programa, como usted ya sabe, es ¿Por qué existen las guerras? Así que es un tema interesante y es un tema que vamos a tratar con toda prudencia porque sabemos que está la guerra ahora en marcha, Ucrania, Rusia, yo no sé, es algo difícil de entender en nuestra mentalidad de hoy, pero la realidad es que oramos a Dios desde el programa para que la paz sea sobre estas naciones que están en conflicto. Hoy tenemos para tratar el tema a alguien querido, alguien muy especial, alguien que conozco desde, bueno, no voy a decir desde mi niñez, pero sí desde mi juventud, al cual hacía mucho tiempo que no veía y me ha dado mucha ilusión de volver a encontrarlo y además compartir este programa con él. Hoy tenemos con nosotros al pastor y maestro en teología. Él está enseñando en Sepobán, en Gran Canaria. Su nombre es Samuel Filgueira. Y pues le damos la bienvenida ya desde ya. Samuel, bienvenido. Me alegro mucho de estar contigo. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, Roberto. Lo mismo que tú, muy agradecido al Señor y muy contento de poder pues, estar contigo después de tantos años. Y es una experiencia bonita poder pues, compartir este rato, poder hablar de lo que Dios dice en cuanto a la Biblia, en cuanto a las guerras y todas estas cosas. Y es interesante pues, poder compartir este rato juntos. Pues sí, la verdad es que hay mucha gente que está como inquieta, ¿no? Intranquila y sufriendo, tanto los que están allí padeciendo pues la guerra y teniendo que salir a otras naciones como refugiados, pero también desde todas partes del mundo estamos sufriendo porque estamos viendo de cerca lo duro que es vivir una guerra en carne propia, ¿no? Así que surgen las preguntas en el corazón de las personas, Samuel. Y una de las preguntas que mucha gente pues, tiene es si Dios es real, si Dios existe, ¿por qué permite que existan las guerras? Es una pregunta interesante porque realmente cuando pensamos en lo que dice Jesús, por ejemplo, que no nos inquietemos y que nos cuenta de que va a haber rumores y guerras y rumores de guerras, pues él da por sentado que eso es una realidad dentro de lo que va a ser la humanidad, por lo menos hasta que él venga. Y realmente es interesante pensar en eso, porque cuando Jesús lo dice, parece que no es que Dios lo provoque, tampoco es necesariamente algo que Dios esté contento con ello, porque de hecho cuando vamos a las Escrituras vamos a ver que Él nos va a animar a ser pacificadores, nos va a animar pues, a fomentar la paz, pero sí vemos que en ocasiones Él lo permite. Y la pregunta, como tú dices, es interesante, ¿por qué Dios lo permite? Pues Dios lo permite básicamente porque Dios ha hecho al hombre libre desde un principio. Y en base a esa libertad o ese libre albedrío, Él puede hacer o deshacer ciertas cosas y parte del problema está ahí, es decir, a Dios no le agradan las guerras, a Dios no le agrada que nos matemos los unos a los otros, pero es algo que forma parte de la libertad con la cual Dios nos ha creado y las consecuencias de esa libertad pues nos toca vivirlas a nosotros en ese sentido. Entonces,
No cabe duda que Dios no va a permanecer impasible para siempre en ese sentido. Y Dios va a dar el pago a cada ser humano, a cada nación y a cada pues, ser que fomente la guerra o que provoque ciertas guerras. Y habrá un día en que Dios juzgará pues, tanto a las naciones, a los dirigentes de esas naciones y a las personas en particular que, pues, no voy a decir que participan en guerras, porque muchas veces hay algunas guerras que tenemos que participar por solventar un mal mayor, y realmente Dios permite, básicamente porque Dios ha hecho al ser humano un ser libre, que tiene libre albedrío, y en base a ese libre albedrío, pues se dan pues, estos eventos que tristemente estamos viendo hoy en día. Sin duda, Samuel, que las guerras surgen de los seres humanos. Nosotros somos las que los provocamos. Y la verdad es lamentable, porque sería mucho más hermoso ayudarnos unos a otros que no hacernos guerra unos a otros, tratando de conquistar o tener lo que otros tienen. No sé si será el afán, ¿no? de conquista o quizá el amor al dinero, no sé lo que realmente provoca, pero la pregunta que me gustaría hacerte, según dice las escrituras, según nos enseña la Biblia, ¿de dónde nacen las guerras y los pleitos? De hecho, es otra muy buena pregunta, porque realmente el apóstol Santiago hace esa pregunta, ¿de dónde surgen las guerras? Y realmente dice, no surgen de vuestros propios corazones. Y de hecho, yo creo que el secreto está ahí. Lo que hay en nuestro corazón y lo que está sentado en nuestro interior es lo que tarde o temprano pues aflora hacia el exterior. Y no cabe duda que el apóstol Santiago pues se refiere a muchas cosas, no solo las guerras como las que estamos viendo en Ucrania y Rusia, sino pues a un montón de situaciones que pueden denominarse guerras. Puede ser una guerra entre una familia y los conflictos que hay dentro de una familia, puede ser una guerra dentro de una iglesia. De hecho, pues, por ejemplo, encontramos iglesias en la Biblia que llega a describir que se comían los unos a los otros, en Efesios, por ejemplo, y realmente es triste porque realmente Dios nos mueve a fomentar la paz y a ser pacificadores. Entonces, no cabe duda que realmente todo eso surge del corazón humano. Y realmente, mientras no haya un cambio en ese corazón humano, estoy convencido que siempre habrá diferentes tipos de guerras. Quizá no tan marcadas como las guerras que estamos viendo ahora mismo con Ucrania y Rusia, pero sí hay guerras. Incluso Santiago, en la misma carta, va a hablar de guerras que hay en nuestro interior. Y por ahí van los tiros, es decir, es el conflicto no resuelto de nuestro interior el que tarde o temprano va a hacer que ese conflicto se manifieste en otros ámbitos, en nuestras vidas o en nuestras comunidades o en nuestras naciones. Entonces no cabe duda que, como decíamos al principio, mucho del problema está en nosotros mismos y es solucionar ese problema dentro de nosotros mismos que va a traer solución a los hogares, a nuestras comunidades, a nuestro país y, no cabe duda, al mundo. Pues ya lo han oído, mis queridos amigos, las guerras surgen del corazón. De lo íntimo del corazón surgen las guerras. Y es lamentable, pero me gustaría también saber si realmente hay soluciones, porque en guerras han habido siempre. Y yo creo que las guerras que han habido siempre han surgido del mismo lugar, del corazón, del ser humano. Es más, la primera de las guerras la encontramos en la Biblia y nació en el corazón de Caín. Porque Caín, como todos saben ustedes, Caín mató a su hermano. Y yo creo que ese fue el primer conflicto entre seres humanos que llegó incluso hasta la muerte, ¿no? De matar a su propio hermano. Samuel, en cuanto a esto, ¿tú crees que Caín mató porque era pecador, porque ya había desobedecido a Dios y el pecado estaba en su vida, o fue pecador en el momento que mató a su hermano?
Es una pregunta con trampa, ¿eh? Es como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y realmente, pues podríamos entrar en un debate. No cabe duda que en el tiempo de Caín, pues Caín, pues posiblemente ya nació con la naturaleza pecaminosa que todos tenemos. Entonces, no cabe duda que ese, yo siempre lo llamo, ese gen estaba metido dentro de él. Pero no cabe duda también que él mata a su hermano pues por lo que tiene asentado en su corazón. No cabe duda que cuando vemos la historia de ellos y vemos cómo suceden todas las cosas, no cabe duda que empieza con algo pequeño, quizá envidia o celos de su hermano, y eso, pues al no solucionarlo, va acrecentándose hasta un punto que desarrolla una ira no sana. Y esa ira pues provoca que él mate a su hermano. Entonces, no cabe duda que aun cuando él era pecador por haber nacido ya en esa situación, él toma ciertas decisiones que él pudo haber evitado, tal y como dice el pasaje. Es decir, de hecho, Dios pues le recrimina y medio le dice, oye, no pudiste pues actuar de otra manera, básicamente. Y la idea un poco que hay detrás es que tomó decisión y esa decisión pues lo llevó o esas decisiones lo llevaron a matar a su hermano. Es lo mismo que ocurre en la mayoría de conflictos que tenemos hoy en día, es decir, unas decisiones basadas en ciertos intereses o basados en ciertos impulsos pues llevan a las situaciones que nos encontramos hoy en día y posiblemente pues lo mismo ocurre con las otras guerras que estábamos hablando hace un rato. Fíjate, Samuel, que lo fácil, ¿no? Lo que siempre nos surge de una forma espontánea es culpar a alguien. O sea, nunca asumimos la responsabilidad de nuestros actos, de lo que hacemos como seres humanos. Y siempre Dios se lleva la peor parte, porque la gente siempre trata de culpar a Dios de todo lo que sucede en este mundo, ¿no? E incluso en cosas tan palpables como lo que acabamos de explicar, que Caín se desenvolvió en su corazón un odio hacia su hermano. Por cuestión de la ofrenda que presentaron delante de Dios, y sin embargo, como seres humanos, hemos desarrollado la capacidad de culpar a Dios de todo. ¿Tiene Dios la culpa realmente, Samuel, de que el hombre falle, de que el hombre peque, de que el hombre haga las cosas mal? No, la verdad es que Dios no tiene la culpa de que el hombre peque. Vuelvo a insistir un poquito en lo que decía al principio. Dios nos ha hecho con libre albedrío. Nosotros somos responsables de lo que decidimos hacer. En el caso que estábamos hablando ahora mismo, en el caso de Caín, él decidió hacer ciertas cosas y eso lo llevó pues a las consecuencias que después tiene más adelante. De la misma manera, ocurre con lo que nosotros hacemos. Nosotros, como tú bien decías, tendemos a excusarnos y echarle la culpa a otro. La esposa que me diste, el hijo que me diste, el jefe que me diste, etc., etc., etc. Pero la idea que hay detrás es que Dios nos hace responsables de lo que nosotros hacemos. De hecho, si vamos a la escritura, dice que un día nos va a juzgar en base a lo que nosotros hemos hecho, en base a lo que nosotros sabíamos y podíamos haber hecho o no haber hecho. Entonces, no cabe duda que Dios no tiene la culpa de los hechos que ocurren en mi vida o a través de mi vida o lo que ocurre en el mundo. Son decisiones que o bien nosotros, o bien gobiernos, o bien pues instituciones toman decisiones equivocadas y eso pues trae las consecuencias que traen. Y vuelvo a insistir, Dios no lo pasa por alto, porque muchas veces decimos, es que Dios está quieto. No, no, Dios tomará un día y habrá juicio y habrá retribución tanto pues para las personas como para los gobernantes o como para las naciones que realmente obran de forma inadecuada. Es tremendo, ¿no? Es tremendo porque, como tú al final has dicho, hay unas consecuencias, ¿verdad? Hay unas consecuencias que por todos los medios no queremos pagar o no queremos que repercutan a nuestras propias vidas. Pero realmente yo creo que en este caso que estamos hablando de la vida de dos hermanos que podían haberse amado hasta el final de sus días, pero que sin embargo, pues la vida de Abel fue truncada por consecuencia del odio que nace del corazón de su hermano.
las consecuencias, ¿verdad? Las consecuencias que tiene el pecado para todos los hombres. ¿Cuáles son las consecuencias que uno tiene que estar dispuesto a pagar? Porque fíjate, Samuel, que la palabra nos enseña en la ley de Moisés que no matemos, que no matarás. ¿Sí? Es uno de los mandamientos que todos nuestros amigos conocen, ¿verdad? Pero en los tiempos que estamos hablando, Caín y Abel, que fue el comienzo, ¿verdad?, de la creación, pues no tenían ese mandamiento dado de Dios. Sin embargo, todos los seres humanos, aunque no hayan leído nunca la Biblia, aunque no conozcan los mandamientos de Dios, la misma conciencia nos enseña a que no debemos de dañar ni matar a nadie, ¿verdad? La pregunta que te quiero hacer en esta hora es, ¿qué consecuencias tiene el pecado? Aun cuando no tengamos conocimiento de que tal cosa es pecado, yo creo que si hay en nuestra conciencia muchas actitudes y cosas que nos damos cuenta que están mal, ¿qué consecuencias tienen para el hombre? No cabe duda que el pecado tiene consecuencias muchas y variadas. En primer lugar, pues tal y como vemos pues, en los primeros días, cuando hablamos de Adán o cuando hablamos de Caín, es que trajo la muerte física, es decir, y no cabe duda que si no hubiese sido así, pues, como digo yo, otro gallo cantaría, viviríamos de una manera muy diferente. Otra de las consecuencias del pecado es que hay enfermedades, por ejemplo, y tienen mucho que ver con todo eso, y también tiene consecuencias a nivel mundial, es decir, el hecho de que el pecado entró en el mundo, pues trajo consecuencias como el diluvio universal y eso pues trajo cambios drásticos en la Tierra y eso es lo que produce, pues por ejemplo, los terremotos y todas las erupciones volcánicas que conocemos hoy en día, pues son consecuencias también del pecado. Pero vamos más allá, la consecuencia más grande quizá es la muerte espiritual, en el sentido de que no podemos tener relación con Dios de una forma directa. ¿Por qué? Porque el pecado pues, es algo que Dios aborrece y Dios no puede estar en contacto con el pecado. Y es por eso que Dios toma la iniciativa y es por eso que Dios nos busca y es por eso que Él pone los medios para que podamos tener relación con Él. Pero básicamente las consecuencias son esas, tienen que ver con el ámbito físico nuestro, tiene que ver con el ámbito físico de nuestro entorno, tiene también que ver con mucho de nuestras enfermedades físicas y mucho con mucho de nuestras enfermedades emocionales o psíquicas, porque ese pecado va pues, haciendo mella dentro de nosotros, pero sobre todo tiene una consecuencia espiritual que realmente no podemos tener relación. Es muy interesante, nos estás diciendo una de las consecuencias terribles y graves, ¿no? Que es el estar separados eternamente de la presencia de Dios por causa del pecado, porque, entre otras cosas, porque Dios es santo y Dios no puede tener relación con el pecado, y por más que nosotros queramos, necesitamos que recibir el perdón de Dios para poder reconciliarnos con Él y así poder tener relación y comunión con Dios. ¿Crees que Dios, Samuel, es indiferente a esta situación? O sea, Dios mira para otro lado, aunque ve al hombre caído y al hombre pecador. ¿Crees que Dios mira para otro lado? No. Justamente todo lo contrario. Dios pone toda la carne en el asador, como me gusta decir. De hecho, me gusta cómo presenta Pablo el Evangelio en el libro de Romanos, porque realmente el libro de Romanos es muy diferente a como muchas veces presentamos el Evangelio, que empezamos hablando del amor de Dios. El libro de Romanos pues empieza el Evangelio diciendo es que Dios tiene un problema con el ser humano. Y dice, Dios tiene un problema a causa de su justicia y su santidad y no puede relacionarse con el ser humano. Y entonces empieza a describir pues, la situación del ser humano y empieza a decir no hay ser humano que busque a Dios y cómo ese ser humano se va apartando por causa del pecado y llega a hacer cosas que son inmorales en demasía, hablando de cómo ese desvío o esa poca influencia que Dios llega a tener hacia esas personas, cómo los desvían de cierta manera, hasta el punto de decir que los religiosos o los gentiles o los que somos pues, fuera del pueblo de Israel,
dice, es que ninguno tiene excusa. Todos somos pecadores, no hay justo ni uno, llega a decir al final de esa sección. Y entonces es Dios quien tiene que tomar la iniciativa, es Dios quien tiene que buscar la solución al pecado, porque el hombre por sí mismo no puede encontrarlo. Y entonces Dios es el que pone los medios para que realmente el hombre pueda acercarse a él, y es a través de la cruz de Jesucristo. Y de ahí pues el libro de Romanos va a demostrar pues, que a través de Jesús podemos ser justificados o declarados justos delante de Dios, y a raíz de ahí pues tenemos una serie de beneficios a través de esa cruz de Cristo. Pensando, Samuel, en cuanto a lo que estás hablando, estoy intentando visualizar, ¿verdad?, las guerras que se nos presentan en muchos lienzos en la antigüedad, porque hay grandes pintores que han plasmado también el horror de la guerra en los lienzos que nos han llegado a nosotros y quizás no nos hacen sentir, ¿verdad?, la realidad de la guerra como en este tiempo que vivimos, porque es que ahora estamos viendo las imágenes en televisión, estamos viendo a la gente sangrando en los suelos, la gente huyendo con horror, los niños. Bueno, es algo espantoso, ¿no? Y vemos la muerte por todos lados, ¿no? Y mucha gente está sufriendo en medio de estas guerras que sin sentido, ¿verdad? Y el miedo también se apodera, ¿no?, de las personas. Ves el miedo en sus miradas, ves el miedo en sus rostros. Y quizá, pues también hay gente que se esté planteando echar la culpa a Dios de todo esto, ¿no? Ya hemos hablado un poquito acerca de esto. Pero hay otras personas que quizá a nivel personal digan, bueno, yo no se me ocurriría nunca matar a nadie, nunca se me ocurriría hacerle la guerra a nadie, nunca se me ocurriría adueñarme de algo que no es mío. Y yo soy una buena persona, yo trato de ser un buen vecino, trato de ser un buen padre, trato de comportarme bien, ¿no?, estar integrado en la sociedad. Pero sin embargo, estas personas a veces también sufren, les toca sufrir por diferentes motivos. Así, en rasgos generales, ¿tiene Dios la culpa también, Samuel, del sufrimiento humano? Vuelvo un poquito a decir lo que decía al principio. Creo que no. Una vez más, mucho del sufrimiento que nos toca vivir en la sociedad es fruto de decisiones de seres humanos. Es decir, por ejemplo, estamos viviendo ahora mismo una situación de huelga dentro de nuestro país. Pues eso son decisiones que unas personas toman y eso trae consecuencias para otras personas. Y si os dais cuenta, pues hay una serie de cadenas que se van moviendo. Ahora están protestando los ganaderos, están protestando los de la leche, están protestando... ¿Por qué? Porque todos se ven afectados y es algo que va en cadena. Lo mismo ocurre con el sufrimiento. Es decir, mientras el problema del corazón humano no esté solucionado, el problema del sufrimiento va a ser una realidad. ¿Por qué? Porque por nuestra propia naturaleza, aun cuando no los consideremos malos, en nuestro ser está esa raíz del mal. Es decir, ¿quién no vio a alguien de una forma mala o ha criticado de una forma mala a alguien causando un perjuicio a esa persona? Y esa persona, pues cuando se ve afectada va a reaccionar y posiblemente va a ser desproporcionado y eso va a causar una reacción en cadena, por ejemplo, en esa relación. Y es por eso, porque, por ejemplo, que muchas situaciones así, que hay un tira y afloja en esa relación, que luego ocurren situaciones impensables y ocurren cosas que luego cuando hablas con esa persona es que nunca me imaginé que podía reaccionar así. Y realmente no es porque sea mala esa persona en sí misma, sino porque se ha visto en ese entuerto de reacciono, reacciono. Y lo mismo ocurre a nivel de sociedad. A nivel de sociedad, pues no cabe duda que hay una injusticia social y esa injusticia social es porque algunos salen beneficiados más que otros. Y se han buscado soluciones, pero para mí el problema está mientras no se solucione el problema interno del ser humano, pues esa injusticia, ese problema va a estar ahí y va a haber personas que sufran siempre. Muy interesante tu respuesta. Muy aclaratoria para todos los que nos están escuchando. Mis queridos amigos,
Estamos pues en un punto intermedio, ¿verdad?, del programa, y me gustaría que no se retire, que se quede con nosotros hasta que termine el programa, porque se presentan cosas muy, muy interesantes y esenciales que usted tiene que saber. Samuel, ¿qué es la paz? Es un término muy curioso, porque realmente muchas veces usamos la palabra paz como simplemente ausencia de guerra. Es decir, el concepto más grande que tenemos de paz es eso, que no haya guerras. Pero realmente el concepto de paz, por lo menos a nivel bíblico, va mucho más allá de eso. A nivel de la Biblia, pues trata de transmitir, por ejemplo, bienestar, que tú te sientas satisfecho, que te sientas bien con quien tú eres, con cómo te relacionas en la sociedad que tú vives. Y realmente es muy curioso, porque en Israel, pues lo que hacen los judíos es saludarse de esa manera. Cuando alguien se encuentra, no dice hola, ¿qué tal? Dice shalom. Pero que está diciendo, oye, que realmente tú seas prosperado, que tú seas bendecido en el sentido de tener bienestar, que puedas vivir una vida íntegra como debe vivirse. La idea no es solo esa ausencia de paz, sino realmente va mucho más allá. Tiene que ver con el bienestar interior, con el sentirte realizado con lo que tú eres y que realmente lo que tú vives pues te haga sentirte bien. Y realmente eso solo es posible cuando tú llegas a conocer a Dios de una forma personal e íntima. Porque es esa paz que solo Dios puede dar. El Señor Jesucristo mencionó en cierta ocasión, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Creo que esto es una realidad. De hecho, realmente me la sacaste de la boca, la tenía en la punta de la boca en ese mismo momento. Pero realmente es así, la paz que da Jesús es una paz que no tiene sentido, porque a veces estamos viviendo en una situación de tensión o de problemas y te sientes bien, porque sabes que Jesús está a tu lado y eso te da paz. De hecho, hay pasajes en la Biblia que nos ayudan pues, a enfrentar situaciones de ese tipo. Por ejemplo, un versículo muy conocido que se encuentra en la Escritura está en Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí Pablo está hablando de situaciones diversas en su vida, situaciones en las cuales él pues, a lo mejor tenía en abundancia y situaciones donde él vivía en escasez. Y él llega a decir que tiene fuerzas para todo por medio de aquel que le hace fuerte. De eso, esa es la traducción literal del versículo en el griego. Entonces, no es que él fuera fuerte, sino que sabía que había alguien fuerte que lo estaba sosteniendo en medio de las situaciones difíciles que le tocaba vivir. Y realmente eso es lo que produce paz. Y muchas veces, pues, el hecho de poder hablar con Jesús y soltarle nuestra tensión, nuestra ansiedad, nuestros problemas, eso produce paz en nuestras vidas. De hecho, es lo que dice Filipenses también, en el capítulo 4, versículos 5 en adelante, que llega a decir, oye, ¿estás ansioso? Pues oye, echa toda esa ansiedad sobre el Señor, hazlo a través de la oración, dile qué es lo que te preocupa, y dice al final de ese pasaje, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón. ¿Por qué? Porque el corazón me hace vivir de la manera que vivo. Y entonces guarda mi corazón y guarda mis pensamientos para que yo pueda tener paz en medio de situaciones como las tendría. Así que yo creo que podríamos decir que se puede tener paz en medio de la tormenta, en medio del conflicto. Quizá nuestros amigos estén sintiendo en este momento abatidos por diferentes motivos en sus vidas. Quizá estén pasando por momentos de prueba, de tribulación, de enfermedad. Pero si reciben en esta tarde la paz que el Señor Jesucristo les ofrece, pues ellos pueden sentir esa confianza, esa tranquilidad, ese sosiego en su interior, en medio del conflicto, en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta, mi querido amigo. Vemos también, Samuel, en la Biblia, que el hombre está en,
en una continuo, podríamos decir, un continuo conflicto contra Dios, ¿no? Y cuando miramos al ser humano de hoy día, en este mismo instante vemos que el hombre sigue también en una continua enemistad, como en una guerra contra Dios, ¿no? ¿A qué se debe esto de que el ser humano siempre tenga el deseo de rechazar a Dios? De hecho, creo que desde el principio el gran problema del ser humano fue el querer ser independiente de Dios. Y de hecho lo vemos con Adán y Eva al principio, y creo que es algo que realmente es un recurrente a lo largo de... Es decir, queremos ser independientes porque no nos fiamos de lo que Dios dice y de lo que Dios puede hacer o que dice que puede hacer en favor de nosotros. No cabe duda que un factor que está ahí en medio es el pecado, y volvemos a lo mismo, es decir, ese factor de pecado pues nos hace ver las cosas de una manera errónea, es decir, donde parece que no hay bondad, pues realmente detrás hay un Dios de bondad y un Dios de amor que quiere hacer ciertas cosas que van a ser para mi bien. Sin embargo, muchas veces no lo vemos así dentro de la sociedad. Lo vemos como algo malo que viene, y si yo pudiera mirar mi vida hacia atrás, habrá situaciones que yo consideraba malas en ese momento, pero eran algo bueno que Dios tenía para mí, para que yo pudiera acercarme a Él y conocerlo a Él de verdad. Y realmente en lo que me hace no ver a Dios de esa manera, pues muchas veces es el pecado que hay dentro de mí. Yo siempre lo ilustro de la siguiente manera. Muchas veces tenemos problemas en relaciones y es muchas veces porque yo miro desde mi perspectiva las situaciones y las veo a lo mejor en una situación en la que yo me siento mal, entonces me hace ver a todo lo demás que está alrededor malo. Y a lo mejor no es la actitud de la persona que está tratando de venir a mí con el fin de ayudarme malo en sí mismo, pero yo puedo verlo desde la perspectiva mía como algo malo. ¿Por qué? Porque yo estoy influenciado por ese mal que tengo dentro de mí. No sé si me explico bien, pero la idea es que el pecado me hace ver a Dios de esa manera, me hace verlo como algo que me va a quitar algo que yo quiero tener. Entonces, es ahí donde el acercarnos a Dios, el reconocer el mal que hay dentro de nosotros, nos puede solucionar esa relación, y es por eso que hay ese conflicto entre Dios y yo. De hecho, volvemos a hablar de lo que hablábamos hace un rato, el tema de la santidad y del pecado, y es, son autoexcluyentes, es decir, no puedes entrar a tener una relación con Dios si eres pecador. Yo lo ilustro también de otra manera, yo soy intolerante a la lactosa, y si tomo leche, pues me causa problemas. Un poco pasa lo mismo con Dios. Dios no puede tener contacto con el pecado porque va en contra de lo que Él es. Entonces no puede tener relación con el pecado a menos que haya alguien que solucione el problema. En mi caso, yo tengo que tomarme una pastillita y entonces puedo tomar lactosa. En el caso nuestro con el Señor o con Dios tiene que ver con Jesucristo, que es el que nos puede pues, abrir el camino para tener esa relación con Dios. Así es, mis queridos amigos, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es Jesucristo quien nos ofrece la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Es el que nos lleva a Dios para que podamos tener esa comunión, primeramente perdonando nuestros pecados y limpiándonos de toda nuestra maldad. Pero es importante que nosotros reconozcamos nuestra condición de pecadores y le pidamos a Él perdón. Yo sé que mucha gente nos está escuchando, estamos llegando casi al término del programa y nos estará escuchando y estará pensando, oye, yo no quiero estar enemistado contra Dios, yo no quiero tener esta rencilla, este sentimiento que tengo en mi corazón, esta amargura que tengo en relación a Dios, y me gustaría recibir la paz que Jesús da y poder reconciliarme con Dios en esta misma tarde. Samuel, si una persona piensa así, ¿qué debe de hacer? ¿Qué tiene que hacer? Yo voy a decirle dos cosas. Hay dos versículos en la Biblia que creo que dan en el clavo. Dice, uno es justificados pues por la fe. Dice, yo no puedo obtener justicia sino es a través de creer en la persona de Jesús. Y realmente la idea está ahí. Es decir, yo tengo que poder apropiarme de lo que Jesús ha hecho
para poder tener relación con Dios. El otro pasaje que siempre me gusta citar en este caso es las palabras de Jesús. Dijo, yo soy el camino, y cuando dice el camino, es el único camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y realmente es a través de Jesús que nosotros podemos tener relación con Dios. Es el mismo versículo que acaba diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, si nosotros queremos tener una relación adecuada con Dios, solo podemos hacerlo a través de Jesús. Y para eso, pues, tenemos que hacer lo que dijo Juan. Cuando él está presentando en su evangelio a la persona, a Jesús, a los suyos vino y dice, y no lo recibieron. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que recibir a ese Jesús en nuestro corazón. Y es a través de reconocer que nosotros somos pecadores. Decirle, Señor, yo he pecado, reconozco lo que yo he hecho, quiero apropiarme de la obra de Jesús a mi favor, lo reconozco como mi Salvador y mi Señor, y a partir de ese momento, pues, Él pues, va a darme una vida nueva, me va a capacitar para vivir de una manera diferente, y veremos lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. Samuel, una persona que nos está escuchando en este momento y se quiere reconciliar con Dios por medio de Jesucristo, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, cuando una persona recibe a Cristo en el corazón, ¿qué es lo que recibe también con el perdón? ¿Qué es lo que esa persona va a recibir si decide entregar su vida al Señor? Pues recibe un paquete bastante amplio. y es muy largo de contar, pero voy a tratar de resumirlo en pocas palabras. En primer lugar, dice que el que cree en el Hijo tiene la vida. Y es muy curioso porque cuando habla de ahí es la misma clase de vida que tiene Dios. Es cuando hablamos de vida eterna. Muchas veces cuando hablamos de vida eterna la asociamos a una vida sin fin. No, no, va mucho más allá. Hablo de una calidad de vida que se puede vivir aquí en la tierra y ahora. Y es la misma calidad de vida que Dios tiene, porque Jesús es vida y es su vida la que es pues, puesta en mí. Entonces, esa calidad de vida la puedo disfrutar aquí y ahora. Pero no solo eso, sino que dice que el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones como garantía de que vamos a recibir otras muchas más cosas pues, en el futuro. Y ese espíritu pues, me va a hacer vivir y ver las cosas como Dios las ve. Pero por otro lado, pues tenemos una esperanza. ¿Por qué? Porque cuando coges la escritura, vemos un montón de cosas que Dios promete a aquellos que realmente pues, aceptan a su Hijo como su Salvador. Y aparte de todo eso, vuelvo al versículo que estaba citando hace un rato, dice, justificados pues por la fe, en Romanos capítulo 5, 1, dice, tenemos paz para con Dios. Y la idea es que nosotros ya restauramos esa relación con Dios a través de Jesús. Entonces, no solo tengo pues, todo ese pacto y todo lo que viene en el futuro que tiene que ver con ese pacto, sino que tiene que ver con que tengo una relación con Dios y tengo libre acceso a Dios. Y entonces puedo contarle las cosas que me suceden. Él va a intervenir en mi vida en muchas situaciones. Bueno, hoy nos despedimos del programa y quiero recordarles a nuestros oyentes pues, ese versículo, que es el versículo más conocido de toda la Escritura, que llamamos la Biblia en miniatura, ¿verdad? Juan 3:16, que estamos intentando que nuestra audiencia, Samuel, lo memorice y que los que siguen el programa cada jueves acaben aprendiéndolo de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Samuel, estamos felices de tenerte con nosotros. Gracias por todas las aclaraciones tan oportunas que nos has dado. Creo que ha sido un programa muy bien aprovechado, excelente, y de mucha ayuda y bendición para todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo, porque es una de las bendiciones que Dios nos ha dado llegar a diferentes lugares del planeta. Pero antes de despedirnos, me gustaría, pues, como hacemos con todos nuestros invitados, regalarte, ¿verdad? Regalarte un minuto en el que yo me voy a marchar, ¿sí? Podríamos decir,
y te regalo un minuto para que estés a solas tú con la audiencia y les digas lo que sientas en tu corazón. Pues la verdad es que lo que quiero compartir es lo siguiente. No hay nada mejor para la vida del ser humano que conocer de forma verdadera a Dios. Él está interesado en ti. Él está buscándote a ti. Él está interesado en tener una relación contigo. Y de hecho la Escritura dice que realmente Él busca la reconciliación. Solo depende de ti. El que realmente pueda ser reconciliado. No tienes que hacer muchas cosas buenas, no tienes que hacer obras, no tienes que pagar bulas, no tienes que hacer nada, simplemente aceptar la obra que Jesús ha hecho en tu lugar. Aceptar lo que Jesús quiere darte, que es esa vida eterna. Por lo tanto, yo quiero decirte lo que Pablo diría en otras palabras, reconcíliate con Dios, porque todavía hoy es tiempo de hacerlo. Habrá un momento que no se podrá, pero todavía hoy hay oportunidad. Acércate a Dios, ora a Dios, pídele que Él pues, cambie tu vida, que te dé la paz que Él puede dar y que tú puedas conocer. Samuel, estamos felices y bueno, mandamos un saludo a toda la audiencia que nos pueda estar escuchando desde Gran Canaria. Te animamos a que sigas adelante enseñando porque hay mucha gente que, aunque no lo creamos, tiene muchas ganas de aprender más y más de Dios. Y personas como tú son las que nos permiten pues, escudriñar las Escrituras con mayor profundidad, así que estamos muy agradecidos. Gracias, Samuel, por estar con nosotros. Y saludos a toda la familia, la cual apreciamos y queremos mucho, la familia Filgueira. Para nosotros es una familia entrañable y la recordamos con mucho cariño. Y ahora solamente me queda pues despedirme de ustedes, mis queridos amigos. Ya saben que este y otros programas los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Algo Dios va a hacer. Que usted se puede suscribir si usted así lo desea. Y que además pues les encomendamos a que el próximo jueves no se pierdan el siguiente programa. Porque vamos, tenemos este encuentro junto con cada uno de ustedes. Y decirles, como siempre les digo, ante las luchas, ante las aflicciones, ante las pruebas que enfrentan en sus corazones, confíen siempre en Dios, porque algo Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer, recordándoles que pueden conseguir esta y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández, en el enfoque bíblico Luis Cortés y en la producción su servidora Vanessa Montes. Será hasta la próxima. Porque algo Dios va a hacer.